Casi las 10:30 de la mañana le damos la bienvenida a Claudia Ciencia, una compañera de trabajo aquí en nuestra universidad del área comunicación académica. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Bueno, gracias por venir. Por favor, un gusto. Te desorganizamos toda la agenda cuando te invitamos. Sí, sí, pero está muy bien porque bueno, está lindo compartir lo que uno hace. Exactamente, y es de interés para la comunidad educativa y hablamos de universidad, colegio secundario, la sociedad toda en definitiva, que es justamente la que involucra a la enseñanza media, a la superior y a todos los actores. Claro, es la razón de ser de nuestro trabajo aquí en la universidad, el trabajo cotidiano, llegar a los chicos que están terminando la secundaria y que están pensando qué van a hacer una vez que terminen su tramo secundario, ¿no? Y nosotros como universidad acercamos mucha información para que ellos tengan más elementos para decidir, porque de eso se trata. Exacto. Bueno, en ese acercar información hay muchas actividades, las jornadas de puertas abiertas, los viajes a la región, pero sí, hoy vamos a hablar concretamente de las visitas guiadas acá, en el campus de la universidad, y talleres informativos. Exactamente. Bien. Sí. Claudia, vamos a ver unas placas, una información que tiene que ver con algunas cifras, y después seguimos charlando respecto de lo que es esta actividad en nuestra universidad. Estas visitas guiadas y talleres informativos a los que hacemos referencia se desarrollan entre marzo y abril de 2018 y convocan alrededor de 1.000 alumnos que visitan la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre marzo se reciben visitantes de Río Cuarto, de la zona, también de otras provincias. Son estudiantes que están finalizando su último año en el secundario. Quinto y sexto de escuelas públicas y privadas del IPEM, séptimo del IPET, de las escuelas técnicas, SENMAS, secundario para adultos, son los grupos que se acercan a conocer la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y también les contamos que se han desarrollado visitas guiadas y talleres informativos, y en este caso se convoca a integrantes de las escuelas Quechalén, de la ONG Cáritas y alumnos de otras regiones e incluso de otras provincias de nuestro país. Bueno, ahí repasábamos algunos datos, algunas cifras que tienen que ver con estas visitas guiadas y talleres informativos que se realizan en el campus. ¿Más de 1.000 chicos el año pasado? El año pasado, alrededor de 1.000 chicos. Sí, sí. Claro, estos datos que recién veíamos son ejemplos, son algunas de las escuelas y de las instituciones que nos han solicitado visita. Esto fue el año pasado. Claro. Y bueno, y todos los años renovamos el público, como decimos nosotros, porque todos los años hay alumnos nuevos y muchas veces se repiten de instituciones, muchas veces amplían el pedido de instituciones, de escuelas especiales también, organizaciones, instituciones que quieren conocer la universidad. Exacto. Claudia, ya han comenzado hace un par de semanas con las visitas guiadas. Sí, nosotros les llamamos visitas guiadas porque, bueno, como toda la gente comprende el término, son posibilidades que ofrecemos a los chicos que no conocen la universidad o que quieren ubicarse geográficamente con respecto a la universidad porque prontito tienen que venir, por ejemplo, a inscribirse o al aula mayor y necesitan saber dónde está. O chicos que a lo mejor consideran que la universidad es una posibilidad muy lejana, muy difícil, ya sea porque es difícil para ellos o porque no tienen la situación socioeconómica adecuada, según ellos, ¿no? Para venir a la universidad. Entonces nosotros lo que proponemos es recibirlos, acompañarlos, recorrer la universidad, conocer la universidad por dentro, conocer los lugares, conocer las carreras, conocer a algunos profesores, porque esto de no es solamente conocer la universidad con un recorrido rápido, sino que es ir adentrándose a esto de formar profesionales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo, viniendo a la universidad, voy a aprender a ser profesional? ¿Podré? ¿Para quiénes son las becas? Hay muchos chicos que no sabían la existencia de las becas. Creían que era absolutamente difícil venir a la universidad y nosotros, acercándoles testimonios de otros alumnos que están cursando en la universidad
o acercándolos con información de distintas posibilidades o conversando con ellos, realmente se van abriendo posibilidades. Eso es lo más lindo de conversar y de encontrarnos con ellos. Porque en realidad son, todos los encuentros son diferentes. Claro. Y se van haciendo según también lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren, lo que los docentes nos piden. Entonces cada encuentro es especial, pero de cada encuentro es muy lindo poder charlar con alguno de ellos y que te digan, uy, yo pensaba que la universidad era algo muy difícil, o yo no sabía que existían estas cosas y que me dan muchas ganas de venir. Y aunque no vengan a la universidad, aunque elijan otro camino, ya el solo hecho de venir y conocernos, creo que hay un cambio y que bueno, que ellos pueden, algo puede cambiar en su vida. Exacto. Por las palabras que vos decís, Claudia, y por allí cuando ayer charlábamos previamente en lo que era la producción de esta misma entrevista, uno en la vorágine diaria titula, informa y por allí visitas guiadas. Hace muchos años que nosotros también compartimos la información, las coberturas periodísticas. Sí. Ahora, cuando vos nos decías que hay una preparación, hay una forma de recibir a los chicos, hay hospitalidad, si cabe el término, ¿sí? Porque no es un trámite o una tarea más, sino que la universidad está con los brazos abiertos para que los chicos, como vos decís, si después la eligen o no es otra cosa, pero por lo menos que sepan qué universidad tiene. Exacto. Nosotros nos preparamos para encontrarnos con ellos, para conversar sobre todo, para dialogar, para ir construyendo esta nuevas posibilidades, estas puertas abiertas que son como, no son la JUPA, pero que colaboran mucho con la JUPA, claro. Que las vamos haciendo con ellos y brindándoles información, y muchas veces nos sentamos en un aula y trabajamos profundizando en algo que ellos tienen muy, muy presente en este momento del último año del secundario, claro. Que son sus temores, sus dudas, sus inquietudes, sus expectativas, sus informaciones parciales, que son propias de cualquier cambio que cualquier persona atraviese. Imagínense que una persona que está terminando una etapa muy conocida como es el secundario, comenzando una nueva totalmente desconocida y en el medio eligiendo una carrera, una profesión que lo va a vincular durante muchos años, con los temores a equivocarse, a que no les guste o a que les vaya mal, o con a lo mejor certezas, pero también con dudas de que cómo le va a resultar, es un momento muy especial. Claro, porque el que ellos atraviesan. Inclusive, suponemos, por eso es la pregunta hacia vos, la visita guiada, sobre todo en esta época del año, es casi uno de los primeros contactos que tienen con la universidad. Después viene JUPA y hay otras actividades más. ¿Es nosotros así? Sí, nosotros empezamos a tener el primer acercamiento de la información con las escuelas públicas, privadas de la ciudad y de la región desde marzo, abril, que vamos a las escuelas y también vamos al aula, tratamos de conversar con ellos generalidades y los invitamos. Y ellos nos empiezan a pedir visitas o talleres informativos a lo largo de todo el año, desde abril a noviembre generalmente se dan, contando que en septiembre están las jornadas Universidad Puertas Abiertas, que son muy, muy importantes para que los chicos del último año del secundario tomen sus decisiones, ahí terminan de definirse. Y también tenemos otros encuentros con los chicos en la ciudad y acá. Se suma ahí también otra de las áreas, la de orientación vocacional, ¿no? Que les da justamente distintas herramientas a los chicos para, sí, que puedan tener más información y poder elegir. Sí, esto forma parte de lo que coordinamos con cada grupo que nos solicitan, porque hay grupos que, por ejemplo, ya han venido a orientación vocacional o van a venir, pero quieren conocer otra cosa. Cuando realmente no, hay muchos, sobre todo de la región o de otros lugares, de otras provincias, que les resulta difícil venir a orientación vocacional acá. Entonces ahí sí, a veces solemos invitar a un profesional del área para que se encuentre con los chicos. Así como de otras áreas también. Otras veces invitamos a alguien de becas o vamos hasta el departamento de becas o de arte o de deporte. Y a veces también invitamos a docentes de ciertas, de así diferentes. No podemos en 2 horas y media o en 2 horas mostrarles todo. Claro.
Pero por eso lo vamos organizando junto con ellos y la idea es que conozcan así el interior de la universidad para desmitificar un poco esta idea que muchas personas tienen de que la universidad es algo muy lejano, muy inaccesible, muy selecto y muy para cierto grupo. Hay muchas personas, muchos chicos que vienen a nuestro encuentro y dicen, yo no soy inteligente, yo no puedo estudiar en la uni, o yo estoy segura que yo no puedo porque no tengo que trabajar. Y es muy hermoso, realmente muy, te toca el corazón después de un rato de compartir con ellos, que digan, uy, estaba equivocado, no es así, creo que voy a poder, lo voy a intentar. Buenísimo, buenísimo. Eso qué es lo más mejor. Importante. Exacto. Claudia, ¿hay algún tipo de diferencia entre los chicos del último año del secundario, 17, 18 años más o menos, y la gente de los SENDA, de los secundarios para adultos, cuando vienen a la visita guiada? ¿Hay expectativas diferentes o todos están más o menos en el mismo camino? Mira, en cuanto a las dudas, a los temores, quizá las compartan. En cuanto a las ganas, también la comparten. La diferencia es que las personas que van a los ENMA, que son para adultos, escuela secundaria para adultos, es que tienen muchas veces situaciones en su vida personal que los chicos que están terminando el secundario no tienen. No digo que todos, porque hay chicos que también son padres o madres y que también trabajan, pero la gran mayoría de las personas que van a los ENMA son personas que tienen ya una familia en marcha o que tienen un compromiso laboral o que es una situación diferente o que trabajan y que bueno, que quieren terminar sus estudios secundarios, realmente qué fortaleza, ¿no? Buenísimo. Claudia, muy interesante todo esto que nos comentás y que por ahí nos abre una perspectiva distinta de cómo concebimos tradicionalmente a las visitas guiadas, ¿no? Y a esos talleres informativos que a lo mejor en una o dos horas, como vos decías, le abren la posibilidad, la perspectiva a los chicos o a los adultos de los ENMA para que puedan seguir en la universidad. Exacto. A propósito, ya con los datos fijos, ¿hoy hay una visita guiada? Hoy, a las 2 de la tarde, de 2 a 4, juntamos dos escuelas públicas. ¿Quiénes vienen? El sexto año del Manuel Belgrano y el IPEM 26. Bien, chicos del secundario. Secundario, último año del secundario. Perfecto, y la visita de manera sintética es comedor, becas, biblioteca, puntos neurálgicos. Sí, hoy por ejemplo nos vamos a encontrar a un rato a conversar en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, porque es una forma también de que conozcan cómo son las aulas, que es un aula bien distinta de la que tienen en el secundario, y después vamos a ir biblioteca, comedor, becas por supuesto, y vamos a recorrer algo, en este caso, de la Facultad de Ingeniería, que es lo que querían ellos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Por supuesto, nuestro canal siempre a disposición de toda la información que se quiera difundir, compartir. Así que esperamos que todos los colegios puedan hacer esta actividad e interiorizarse un poquito más de lo que es el campus y todo lo que eso significa. Ojalá que sí. Muchas gracias. No, gracias.